Pero entonces, ¿qué inquietudes tenías tú si no era la escuela? Fútbol. Ok. Fútbol. Yo desde niño dije que yo quiero ser futbolista profesional. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? 3 años en primera división. Siempre fui banca. No debuté. Salí a la banca en primera división. Una pequeña frustración ahí porque debutaron al que era mi banca, Alejandro López. Le mando un saludo. Uh-huh. Yo, a los 20 años vendía menudo. A los 16 años vendía tacos en un carrito de tacos propio. Estudiaba en la preparatoria en la mañana y en las noches vendía tacos. ¿Y tú los preparabas? Yo los preparaba, yo guisaba todo. Yo tenía más 4 platillos para los tacos, que era bistec, hígado, chorizo, quesadillas y tripitas. ¿Qué opinión tienen de ahora de tanta gente, los llamados estandoperos que empezaron a salir y que también hacen reír? A lo mejor no sé si llamarle cómicos, sí. Hacen comedia. ¿Qué opinión tienes? Ahí te va. Muchos de ellos de repente dicen, yo no soy cómico, ¿eh? Como para que ellos es denigrante, ¿no? Okay. Yo no soy comediante, yo soy estandopero. ¡Ja! Perdónenme, pero es lo mismo. Nos dedicamos a hacer reír a los demás y es hacer comedia. Ok. Punto. Los nuevos creativos extraordinarios, mis respetos. Ok. Yo los admiro a todos, ¿eh? Yo el otro día hablaba con los chavos de La Cotorrisa o con Franco Escamilla. Digo, a ustedes les queda bien decir palabras fuertes. A mí no me queda. No lo critico. Yo lo aplaudo porque además lo hacen y la gente se ríe. Sí, sí, sí. Si lo digo yo, se van a ofender porque no a todos nos queda. Hay quien dice pedo y te ríes, pero hay quien dice pedo y apesta. Y a las 5 de la mañana, ¡pum!, me da el infarto. ¿Qué sentiste? Dolor horrible en el pecho. Haz de cuenta tu bota, tu zapato... Uh-huh. Pisándome el pecho, tú parado encima de mí, con una sola planta, no con los dos pies, uh-huh. Con un solo pie aquí. Entonces imagínate tú parado encima de mí con tu peso aquí, yo quería respirar y no podía, y el dolor era muy intenso. A los 15 minutos me siento en la orilla de la cama, dije a ver si me pasa ahorita, y nada, me vuelvo a acostar y al minuto digo, que estoy jugando, maestro. Sí, sí. Pita, ¿qué pasó? Dije, me siento mal, llévame al sanatorio. Llegas a una reunión familiar o de pronto a tus hijos, así, invita a tu jefe, güey, a las reuniones. Sí, sí. O sea, a cualquier reunión que fueras, o sea, tienes que contar un chiste. Siempre fue así. Bueno, en la calle. Cuéntame un chiste. Le digo, ¿qué? Cuando ves al Canelo le pides un gancho al hígado, ¿qué? Y ya les da risa. ¿Tuviste un accidente tú y tu esposa? Sí, muy grave, muy grave. ¿Qué pasó? Veníamos de Puerto Vallarta, uh-huh. Y yo venía manejando ya de este lado. Traía a Marcelo de 9 meses y a Teo de un poquito más de 1 año. Eso me sacó. ¡Fum! Me agotó. Vuelo hacia abajo como 3 metros, pego, caigo de cabeza, doy una vuelta y quedo de cabeza. Y Marcelo se salió el primer golpe. Por el vidrio de atrás se tronó y él se salió. A los 9 meses de nacido. Yo me quito el cinturón, pum, caigo de cabeza, me ruedo y trato de sacar a mi niño de 1 año abajo el coche y no podía. Yo levantaba el carro, quería, levantaba nada, ¿no? Pues yo quería levantarlo y de aquí me brotaba sangre y lo bañé al niño. No, fue muy, muy, muy duro. Pasó algo bien curioso, muy fuerte, porque yo empecé a sentir muy mal, empecé a perder yo no quería desmayarme. Uh-huh. Entonces me senté, me recalé en el piso, en la pared, para no caerme, y me fui deslizando porque me iba a dar un azotón. Y pedí alcohol para no desmayarme, y me quitan al bebé, me lo quitan y se lo doy a una enfermera, y se lo lleva. Y veo que se lo lleva, y ¡ey! Y yo le hablaba y no me pela, y me levanto todo mareado, y se lo entrega a una norteamericana. Y la gringa lo agarra y se lo saca del hospital. Yo trabajaba para pagar. Todo el día. ¿Hace cuánto? Si yo ganaba 1,000 pesos, uh-huh. Me decía Lupita, ¿con cuánto comemos? Con 100 pesos, pues 900 al pago. Así me la pasé. No, pues duro. Año y medio. Y comprábamos la neta ropa de segunda, ¿eh? Íbamos, sí. Íbamos al Tianguis del Sol y había ropa de segunda. Sí. De hecho, cuando compartíamos tú y yo el escenario, perdone. La ropa era del Tianguis del Sol.
¿Qué tal, amigos de Cheleando con las Estrellas? Bueno, pues el día de hoy estoy súper contento. Como siempre, cada uno de los invitados son sugeridos por todos ustedes, pero este en especial, yo me considero, y él lo sabe, soy fan de verdad de hace muchos años, y además tuve la fortuna de además como fan, conducir hace muchos años. No voy a decir cuántos porque nos van a adivinar cuántos años tenemos, ¿verdad? No tengas miedo. Ya hace bastantes allá en la ciudad de Guadalajara, pero me da muchísimo gusto recibirte aquí en mi casa, tu casa. Gracias. Teo González, buenísimo amigo, excelente comediante y, ¿qué puedo decir? Pues de los que ponen a México en la comedia de verdad en alto, y que además, gracias a Dios, con la fortuna de que te vemos bien después de... Ya platicaremos del susto por ahí que nos dieron, pero pues bienvenido aquí a Texas, mi estimado Teo. Mi querido Arturo, buen rostro. ¿No sabes el gusto que me da verte el rostro? Y un buen rostro. Oye, con menos cabello. Nada, está rapado, pero sí tienes pelito. Sí, tienes poquito. Es como poquito. Yo, oye, ¿estás calvo? Le digo, no, lo que pasa es que me pongo gel y me relamo el pelo para atrás y todo eso. Sí, pero sí, me la suelto y haz de cuenta el Buki. Está bien, tú todavía tienes, mira, cola de caballo. Ahí está. Es el comediante, además, de la cola de caballo. Correcto. Espero yo que toda la vida tengas esa colita, si no, ahí te la injertas. No, no necesariamente, ¿no? Porque el otro día, bueno, debemos ahí un pacto con el Escorpión Dorado. Ajá. Que si me cortaba la colita, me conseguían $30,000 para seguir patrocinando niños con cáncer. Yo tengo 12 años patrocinando niños con cáncer. Ya hace 12 años me corté el pelo. Conseguí en aquel tiempo $10,000, el equivalente a $10,000. Okay. Se donaron a Canica, que es una asociación que ayuda a niños con cáncer y a sus familias. Y me dijo, bueno, y si te consigo 20, te lo corto. Dije, que sean 30. Y lo pactamos, nos dimos la mano. Pero con la desgracia que ese mismo día en la noche se paró todo por la pandemia. Wow. Okay. Fue un 11 de marzo de hace 2 años, del 2020, pues. Sí, sí, sí. Y ya. Entonces se quedó en stand-by el cortarme el pelo. Pero la próxima vez que lo veo, ya a ver qué onda, vamos retomando el asunto. Y ya para. Entonces sí me la cortaría, pero solamente por dinero. Y no para mí, sino para seguir patrocinando. Para donación. Así, bueno, es. Teo no puede tomar mucho, pero dijo, sí los acompaño aquí con una chelita, sí, porque esto se llama Cheleando con las Cheleando Estrellas. Cheleando con las Estrellas. Así que se supone que no puedo, pero va a dar un sorbito, pues, para que. Ahorita nos platicará, pero por lo pronto, bueno, pues vamos a conocer. La idea de este podcast es conocer, que el público conozca esa parte, pues no nomás a la estrella que vemos ahí en el escenario, en esta ocasión, pues al que nos hace reír. Y debo decir que si es un evento donde está cobrando, si es un evento gratuito, si es un evento, me acuerdo, tú ibas al de la empresa ahí en Televisa. ¿Sí? O sea, siempre tú no escatimabas en reservarte chistes, en no, nada, ¿no? Fíjate que algo que me enseñaron en casa fue trabajar siempre al 150%. Ok. O sea, no cumplas, no nada más hago como que trabajo, porque después hacen como que te pagan. Sí, sí, sí. Entonces, sí. Hay que descartar eso, hay que ser honesto. Entonces, una de las culturas que aprendí en mi casa, en mi hogar, fue eso, ¿no? De siempre dar el 100, 150 para que la gente quede contenta, y siempre en tu trabajo te lo van a reconocer, te van a dar mejores dividendos, igual en el show, ¿no? Entonces, siempre fue el entregarme al 150. Al 150%. Entonces, oye, pero Teo González, ¿De dónde es Teo González? Yo sé que pues mucha gente piensa que es de Guadalajara, pero eres, sí, de Guanajuato, ¿no? De León, Guanajuato, señor. Okay. Orgullosamente panza verde. Me adoptaron hace 32 años en Guadalajara y ya soy un tapatío por adopción. Soy un panza verde con corazón chiva. No, y además futbolista. Ahorita vamos a conocer más de Teo, pero a ver, platícanos de tu niñez. Eres el hijo único. ¿Cuántos hermanos son? 7 hermanos. Wow, ¿no? Sí, siete hermanos, somos 3 hombres, 3 mujeres y yo. un comediante. Sí, sí, sí. Fíjate, soy el más chico de 7 hermanos. Mi mamá biológica, mi mamá, falleció cuando yo tenía 5 meses de nacido, entonces no la conocí. Solo fotografías y pláticas. Okay. Y dicen que era una tipaza. Y yo me la creo. Y la amo profundamente sin haberla conocido. Pero tuve una mamá hermosísima que era mi abuela okay, materna. Nunca le dije abuela. Siempre me refería a ella como mi mamá. Okay. Entonces, de repente, la gente se confundía. A ver, ¿cómo que estuviste con tu mamá si tu mamá se murió? Ah, es que era mi abuelita. Okay. Entonces, cuando diga mamá, es mi mamá
que me crió de crianza. Okay. Entonces, mi mamá me cría junto con mi abuelito. Fíjate qué curioso. A mi abuelo sí le decía abuelito. Wow. Y a mi abuelita le decía mamá. ¿Mamá? ¿Por qué? Porque un hermano de mi madre biológica, Jesús, un jovencito, yo nací y él tenía 20 años, me crió. Y yo le decía papá a él. Qué chistoso. Sí, o sea, es un cúmulo de emociones muy chidas, sí, y de aprendizajes, sí, muy padres. Mi abuelita, mi mamá, se estaban repartiendo a los hijos, ¿no? A los 7. No, pues sabes que yo agarro nomás a uno y yo agarro al más chiles porque este lo puedo educar como yo creo. El mayor ya tenía 13 años, como que era más difícil. Entonces lo repartieron y mi mamá nomás oyendo. Ya que terminaron, dijo, bueno, ya acabaron de repartírselo, sí, ok. Nada más quiero decirle que mi hija no tuvo perros. Wow. O todos o ninguno. Pues le sacaron al parche. Y ella dijo, yo me quedo con todos. Y volteó con mi papá y dijo, y tú también. Y mi papá, biológico, y todos mis hermanos, a vivir en la casa de mi mamá, de mi abuelita. Uh-huh. Y nos educó a todos, nos dio trabajo para todos. Lógicamente, mis hermanos fueron creciendo, ya eran jóvenes y todo. Mi papá buscó nuevas oportunidades, se fue a vivir a México, a la Ciudad de México, a vender zapato, fíjate. Como en León se genera zapato. Sí, como no. Y antes no se vendía por internet, porque no había. Sí, no, había no, que no, ir no, a las zapaterías. A fuerza. A decir, mira, tengo este estilo de zapato. Ay, pues dame 2 docenas, 3 docenas, con tantos pares del 5, 3 del 8 y así, ¿no? Entonces mi papá se dedicaba a eso. Y se fue de León a San Francisco del Rincón, que es una ciudad que está muy cercana a León. Se regresaron a León y al poco tiempo, pum, se fueron a México. Todos. Y mi mamá le dijo, no, no te lleves el Teo. O sea, déjamelo aquí. Y de común acuerdo decidieron que yo me quedara con mi mamá. Y ella me dio educación, escuela, primaria, secundaria, preparatoria, todo. ¿Y fuiste bueno para la primaria, para la escuela? Fíjate que, te soy sincero, no me gustaba la escuela. Ok. Yo tenía que estudiar y pues lo hacía porque tenía que. Sí, 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 sí. Pero que dijera, ay, me fascina la escuela, que yo no, sí, no sí, me gustaba. Sí. Es mi pasión. Pero ¿no? ¿Sabes qué pasa? Modestia aparte, era muy inteligente. Ok. Yo me sentaba, ponía mucha atención y me aprendía las cosas con lo que me platicaban. Entonces, hice una buena primaria, una secundaria buena a secas. Ok. Entré a la preparatoria y todo eso. Mis exámenes de admisión los pasaba y todo. Pero yo sentía otras inquietudes más que estudiar. Mis hermanos, el mayor no es ingeniero, pero llegó a trabajar como ingeniero en producción. En los años 70 y a principios de los 80, él trabajaba, por ejemplo, en Indetel, que hacía todos los teléfonos de México, todos los teléfonos, los aparatos. Sí, sí, sí. Todos los aparatos de las casas en el país tenían una pieza que mi hermano construyó. Wow. Entonces, era chido ahí. Pero entonces, ¿qué inquietudes tenías tú si no era la escuela? Fútbol. Ok. Fútbol. Yo desde niño dije que yo quiero ser futbolista profesional. Y me dediqué. Yo a los 9 años ya jugaba en un equipo con credencial que era filial al equipo León de primera división. Digo, 9 años. Ay, estoy en las fuerzas básicas de sí, León. No, pues uno. Pues como que no, pero sí. Sí, sí, sí. Y ahí arranqué. Arranqué y hasta llegar a primera división. ¿Pero fue difícil llegar a primera división? Sí, como no es fácil. O sea, ¿pero tenías palancas? ¿No tenías palancas? ¿O no? No. Todo a capacidad. ¿Y todas. Qué posición era la que jugabas? Portero. ¿Porter? Las paraba todas. Pero en primera división, llegar. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? 3 años en primera división. Siempre fui banca. No debuté. Salí a la banca en primera división. Una pequeña frustración ahí porque debutaron al que era mi banca, Alejandro López. Le mando un saludo. Uh-huh. Él aprovechó, le dieron la oportunidad. Ni modo que dijera, ay, no, pues le toca a todo. Pues él la agarró. Sí, claro. Pero él era mi banca. Entonces ahí sí hubo un problemilla ahí conmigo. ¿No te frustraste? No, fíjate que me dolió. Sí, me dolió. Okay, por supuesto que me dolió. Me peleé con la directiva y todo esto. Y y yo sentía que si me hubieran dado la oportunidad a mí, yo hubiera llegado más lejos. Por mi carácter, por mi tenacidad. Pues tú que me conoces. Sí, 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 sí. Soy muy entregado a lo que hago. Entonces yo hubiera logrado muchas cosas. No me dieron la chance. Pero a la par de que yo firmé con el León, empecé a hacer comedia profesional. Porque siempre fui el chistoso de la cuadra, de la escuela, de las fiestas con mis cuates. Sí, sí, sí. Pero sin cobrar. Yo no sabía que se cobraba. Igual mi hermana, ¿eh? No sabía que se cobraba. Cuando supo que se cobraba casi se vuelve loca. Pero bueno. Y
Yo a la par de que firmé con él una primera edición, empecé a hacer comedia por sueldo. Y me iba no bien lo que le seguía. ¿De verdad? Extraordinariamente. ¿Pero en fiestas particulares o cómo? Me invitaron a un bar, restaurante familiar. Me aventé el primer show y me pagaron un dineral. Te voy a poner para que veas la diferencia. Uh-huh. La diferencia de Juan Gabriel. Sí. El León me pagaba 7,000 pesos al mes de sueldo. Uh-huh. Y el primer show que di de 45 minutos me pagaron 10,000 pesos. No, pues. La diferencia es cuántica. Sí. Yo en un fin de semana gané 40,000 pesos y yo volteaba con el León y me daban 7 al mes y no me pagaban en 2 o 3 meses. Pues no hay dinero ahorita, ¿cómo te pagamos? Y todos batallándole. Yo era soltero, chavo, no me preocupaba tanto. Pero había cuates que eran casados, que había que pagar renta, colegiaturas y todo, y se las veían difíciles. Y yo siempre sacaba dinerito, pues, del show. Vendía corbatas de piel. Yo las hacía, las corbatas de piel delgaditas. Yo las hacía y las vendíamos. Wow. Caviño me compró 1,000 corbatas. Ya haciendo negocio también ahí. No. Yo vendía quesos, cinturones, de todo le hacía. Sí. Compré futbolitos y maquinitas de Atari. Sí. Y un amigo que se llamaba Palomo, me construía las cabinas. Okay. Eran hechizas. Y yo las llevaba a tiendas de abarrotes y sacaba dinerito de todos lados. Yo siempre fui el negociante, hermano, negociante. Oye, no, pero está padre porque al final en alguno de eso te ibas a ir por ahí, ¿no? Entonces, cuando me dan las gracias en el León, después del Mundial del 86, que además fue como una traición porque me dijeron, ayúdanos en la sede durante el Mundial y acabándose el Mundial, contratamos un año más y juegas un año más. Dije, va. Entonces yo no busqué equipo. Se acaba el Mundial, hago la pretemporada y de repente voltean y me dicen, no entras en planes. Digo, espérame, ¿qué voy a hacer? Yo ahorita ya no puedo ir a otro equipo a pedir una oportunidad porque ya se pasó el tiempo. Sí, se cierra. Quedamos en que no entras en planes. Oye, le dije al director técnico, oye, Jorge, ¿es idea tuya o es orden de arriba? No entras en planes, no me quiso decir. Y Jorge y yo somos amigos, Jorge Davino, el papá de los Davino. Pues va, está bien, Jorge, ya. Me metí al vestidor, agarré mis cositas y cerré la puerta para no volver a regresar. Bueno, en el 17 me invitaron a un partido de América León, veteranos, las leyendas que les llaman. Jugué y volví a entrar otra vez a mi vestidor. ¿Y qué sentiste? Emoción, sentí bonito. Y luego jugar pues con Tita, con Everaldo Bejines, con Más, con Baldo Fierros. No, con toda la bola, ¿no? No, pues agasajo total. Agasajo total y ganamos. Oye, pero te extrañaban, yo creo que te extrañaban en el vestidor, porque sí. Imagino yo, pues si ya allá se reía todo el mundo ya. Hasta la fecha, Arturo. ¿Sí? Seguimos en contacto los compañeros y nos seguimos texteando, nos seguimos visitando de vez en cuando y hacemos recuerdo de viejos tiempos, ¿no? Oye, qué padre. La bola. La verdad, qué gusto saber estas historias, porque luego uno piensa que naciste así, haciendo comicidad, ex. No, si supieras, fíjate, en mi casa, mi mamá, mi abuelita, pues mi abuelo, son birrieros de tradición. Okay. De hecho, todavía se sigue vendiendo en restaurante de la familia desde hace más de 70 años. Entonces yo aprendí a hacer birria desde comprar el chivo hasta lavar el plato donde comiste. Todo el proceso. Yo a los 20 años vendía menudo. A los 16 años vendía tacos en un carrito de tacos propio. Estudiaba en la preparatoria en la mañana y en las noches vendía tacos. ¿Y tú los preparabas? Yo los preparaba, yo guisaba todo. Yo tenía más 4 platillos para los tacos, que era bistec, hígado, chorizo, quesadillas y tripitas. Si me está diciendo, por nada, pero... ¿Me está diciendo tu hijo que cocinas muy bien? ¿Muy bien? Muy bien. Pues mira, uno cuando se viene acá a Estados Unidos, se me decía tu hijo que él se fue a Canadá, que pues nos toca aprender, pero tú ya lo traías entonces, sí, y con ya, todo yo y sabía el sazón. Ya aquí muchos guisados y todo. Y siempre buscando la manera de sacar un dinero extra, ¿no? Entonces, tuve una... Y luego cuando, antes de casarme, después del Mundial ya... Conocí a Lupita, nos casamos y yo vendía quesos de puerta en puerta y aparte hice programas de televisión y daba shows y todo. Y pusimos una birriería, yo ya me lo sabía. Entonces dice que ella nunca se sintió tan bien económicamente estable como cuando vendíamos birria. Porque tú acababas la venta y el dinero lo contabas ahí. Sí. No había cheques posfechados, ni espérame tantito. Lana al día, ¿no? Así es. Y arrancamos bien en León, pero
me invita Lalo Armendia, en paz descanse, el de Lalo y la Gremita, a irnos a Guadalajara. Y yo como que no quería mucho. Vente, hombre, al cabo, grabamos el programa en uno o dos días y los demás te regresas a León. Órale. Y me empezó a ir muy bien. Y nos empezó a ir también que me dijo, ¿sabes que el programa va en vivo? Dije, no, me tengo que venir a vivir acá, pues vente. Le digo a Lupita, dice, vámonos, los niños estaban chiquitos. Marcelo tenía recién nacido y Teo tenía un año. Me dice, no tenemos bronca. Pues sí, es cierto. Y nos fuimos a Guadalajara. Dije, pues lo que dura el programa. Ya tengo 32 años. Ahí. Y en esos programas, pues aparecían ustedes como compañeros de conducción. Pepe Garza, Tomás Rubio, el Arturo Lobo, Buenrostro, Adrián Padilla, sí. El Lobo. Ahí fue donde nos tocó conocernos. Y nos hicimos grandes cuates y compartimos muchas experiencias muy bonitas. Hacíamos masivos con grupos en vivo y tuvimos hasta 42 mil personas en un programa de televisión. Yo me acuerdo que estábamos ahí y teníamos grupos musicales de alto nivel, ¿no? Tuvimos a Bronco, tuvimos a los Tucanes de Tijuana, tuvimos a los Tigres del Norte. Recodo, tuvimos Recodo, Recoditos. Sí, sí. Todas las bandas grandes de aquellos entonces estuvieron con nosotros. Porque lo hacíamos desde... Primero fue en el estudio y luego nos tuvimos que salir al río Nilo. No sé si tú te acuerdas que... Hasta una vez se tuvo que cerrar las calles allá en Guadalajara, venía Alemania allá, en el Canal 4, porque Bronco tuvo que subir incluso a la azotea para tocar al público. Sí, qué padres experiencias, aprendizajes muy chidos. Sí, la verdad, muy padre. Pero, a ver, nos saltamos nomás la parte de que saliste del partido de León. Sí. Y entonces pusieron la birrería, pero entonces la comicidad... Yo, lo que pasa es que como a la par de que yo firmé con el León, yo empecé a hacer comedia. Sí. Y me iba muy bien, me pagaron. Siempre me pagó mejor. Entonces, cuando saliste de León, seguiste haciendo la comedia. Sí, lo que dije, bueno, ya no está el León, pero yo estaba encarrilado a hacer comedia y lo seguí haciendo. Pero como yo trabajaba 45 minutos, una hora en la noche, dije, pues no me voy a hacer esto. Hay que hacer lana en la mañana. Claro. Vendía quesos. Toda la mañana, puerta en puerta, pa, un quesito y me ponían a mi feria. Y entonces cuando ya te fuiste al Canal 4, allá en Guadalajara, allá sí, sí empezaste a ganar ya mejor. Sí, y ya no hacía las ventas, solamente hacía la comedia y la conducción de los programas de televisión. Pero cuando Lalo Armendia me da las gracias, pues ya trabajo por mi cuenta y agarro mi mismo ritmo de trabajar en varias cosas a la vez. Porque pues yo quería mejorar mi nivel de vida y la de mi familia. Claro. Y empecé a hacer comerciales para una mueblería. Claro, ¿cómo no? Muebles, ¿se puede decir? Sí, tú dime, Muebles América sí, con un personaje de Don Cristóbalón. Sí. Que después le ganó el personaje de Teo González a Don Cristóbalón y me hicieron la imagen de la mueblería. ¿Cuántos años? Ya tengo 28 años, 29 años trabajando, 29 años trabajando con ellos. O sea, es que esa mueblería ya no se ve, si no está Teo, si no, está no, Teo es, sí. No es la mucha mueblería. Gente cree que es mía, le digo, no es mía, es de una familia. Ya te hubieran dado una concesión, aunque sea. De muchos años y hemos hecho buen equipo de trabajo y todo esto. Pero, te digo, yo hacía el programa de televisión en la mañana, hacía un show en la tarde en restaurantes folclóricos y luego saliendo de ahí me iba a la mueblería a jalar gente con un micrófono y una bocina afuera de las tiendas y terminaba y me iba a hacer show de centro nocturno ya de traje como Teo González. Uh-huh. Y luego vete a dormir 3-4 horas y otra vez en la mañana levantarte. Híjole, fue muy, muy pesado, pero yo maduré mucho, mi economía empezó a mejorar también sustancialmente y cuando llego a las grandes ligas con San Jorge Ortiz de Pinedo, le agradezco la oportunidad que me dio. Se los llevan a México. Nos llevan a México a hacer Al Ritmo de la Noche. Sí. Aunque yo todavía seguía viviendo en Guadalajara, pues iba, hacía las grabaciones, regresaba. Luego me invita a hacer un programa, parte de un elenco, de Humores los Comediantes, y ahí fue realmente el amarre de mi carrera, y empecé a comer con manteca. Fíjate qué grueso, me empezó a ir bien, empecé a comer con manteca, y ahora tengo alto los triglicéridos. Sí. Ese es el problema, de los 40 para arriba, empieza uno con esos problemas, y ya no se diga más allá, hay que cuidarse, ¿no? Oye, pero a la par de que ya te fuiste a Guadalajara, ¿ya tenías a todos tus hijos? Fíjate que Marcelo y Teo, Teo es el mayor, nacieron en León. Okay. Marcelo me lo llevé de días de nacido. Y mi hija, que es Estíbaliz, ella es médico, ya nació en Guadalajara. Okay. Tengo una hija tapatía. Wow. Y por eso me dicen, oye,
¿Estás agradecido con Guadalajara? ¿Cómo no? Me ha dado trabajo, me ha dado un mejor nivel de vida. Orgullosamente leonese. Yo amo mi tierra profundamente, pero tengo que agradecer a la tierra que no solamente me dio de comer ni trabajo, sino que también me dio una hija, ¿no? Entonces, mi hija estudió ahí en Guadalajara, es médico. Entonces, ¿es médico? Es médico. Fíjate, no, pues ahora sí que les has dado, por lo que estoy escuchando con tu hijo ahorita que estaba platicando también, pues yo creo que ha sido, a pesar de tanto trabajo, un padre que pues ahí ha estado, ¿no? Fíjate, o sea, que yo no he sido un padre ausente. Cuando llegué a faltar a la casa era porque viajaba para trabajar, pero siempre he estado en casa, ¿eh? Yo soy un hombre de familia. Ya que no tuve una familia, por lo que previamente platiqué, pues siempre quise tener una. Y ahora que la tengo, no me la juego a las cartas. Entonces, aunque no me la crean, tengo 34 años de casado con Lupita. El pasado 7 de mayo del 22 cumplí 34 años de casado, más uno de novios. Y soy fiel. Wow. Nunca me he drogado. Mis hijos y mi esposa nunca me han visto borracho. No soy abstemio. Hoy que hay una boda, sí, voy y me tomo una copa y brindo. Pero nunca me han visto borracho. Nunca. Pues además la comicidad que haces es de alguna forma, pues de las más blancas, ¿no? O sea, yo a lo mejor no es tan blanca, pero sí procuro que sea familiar. Sí, familiar. Que me puedas escuchar tú con tus hijos o tus hijas y que no te sientas incómodo que están escuchando las palabras completas. O sea, que no dependas de mamadas palabras o palabras explícitas y demás, ¿no? Ándale. A lo mejor juego con la picardía al doble sentido, sí. Pero mi show es como más familiar. Puede estar papá, mamá, los abuelos y los hijos. Todos disfrutando el mismo show sin sentirse incómodo, ¿no? Que sí, está tu mamá, por ejemplo, ahí dice, hijo. Cópate los oídos, hija. Y tu mamá dice, espera, ya me lo sé todas. Oye, pero fue creciendo entonces, te fuiste allá a la Ciudad de México, a la proyección de esos programas. ¿Sabía qué escribir o cómo eran los chistes? Porque el repertorio es que se acaba, o sea. Pero fíjate que siempre nuestros políticos son buenos escritores de comedia. Todos los días nos dan material. Sí. Y lo único que haces es irlos adaptando. La cotidianidad te da material, ¿no? Ok. Tuvimos una pandemia que más que cuarentena es cuareterna. Sí, Pues sacas chistes de la pandemia y dices que durmiendo con el enemigo y... Hoy, perdón que te interrumpa, pero hoy cuánta gente es... Yo digo, si esa creatividad la utilizaron de verdad para la vida diaria, ¿cuántos memes tan buenos hay? Como tú dices, de las noticias, de alguien que la riegue ahora con las redes sociales, pues rápido, se pasa por todos lados, se hace viral. Sí, entonces es estar siempre creando cosas. La gente me platica cosas y chistes. Le digo, ahora esto está bueno para adaptarlo acá y lo metes, ya creces tu acervo cultural. Claro, y luego vienes a Estados Unidos. Sí. Y bueno, hay chistes que a lo mejor se pueden adaptar, que a lo mejor en México son diferentes, otro tipo de chistes. Sí, lo adaptas, ¿no? Y todo. Mira, la mayoría de la gente con la que trabajamos en México, pues es mexicana, ¿no? Ok. Pero tenemos, ayer, por ejemplo, sentí muy bonito que se me acercó gente de Colombia y gente de El Salvador. Órale. Y es gratificante porque he tenido la fortuna de trabajar en Nicaragua. Acabo de ir a Nicaragua, llenamos en Nicaragua. He estado, por ejemplo, en Venezuela, en Colombia, en Puerto Rico, en Costa Rica. Y es bonito ir a otros países y saber que tu comedia puede hacer reír, procurando hacer comedia universal. Sí, porque pues, hay muchas palabras que no son iguales en esos países. Pero buscas, ¿no? Por ejemplo, ¡ay, que un gangoso! Ah, pues en Colombia es boquinche o boquineto. Ah, ok, ¿no? Ok. Majijo. Oye, ¿y qué opinión tienes de...? Yo siempre he pensado, dije, a ver, alguien como tú, realmente ahí, para mí, la verdad, la columna... Otro traguito. Claro, claro, la columna vertebral de la comicidad en México, yo creo que obviamente tú formas parte de esa columna vertebral y yo digo, bueno, ¿qué opinión tienen de ahora de tanta gente, los llamados estandoperos que empezaron a salir y que también hacen reír? A lo mejor no sé si llamarle cómicos, hacen comedia. ¿Qué opinión tienes? Ahí te va. Muchos de ellos de repente dicen, yo no soy cómico, ¿eh? Como para que ellos es denigrante, ¿no? Yo no soy comediante, yo soy estandopero. ¡Ja! Perdónenme, pero es lo mismo. Nos dedicamos a hacer reír a los demás y es hacer comedia. Okay. Punto. ¿Que es una rama de la comedia? Pues sí. Entonces, son comediantes, permítanme decirle que son comediantes. Y no es denigrante serlo. El stand-up, yo hacía stand-up. Okay. O sea, yo contaba chistes y dentro de mis rutinas hacía stand-up. A
había estandoperos antes que ellos. No son nuevos, ni inventaron el hilo negro. Claro, claro. Mira, Carlos Eduardo Rico no es contador de chistes. Él hace anécdotas, entonces, por lo tanto, sí, es estandopero. Sí. Gustavo Munguía, del Pelón Gomis, Héctor Suárez Gomis, stand-up. ¿Quién más? Bueno, don Jesús Martínez Palillo hacía crítica social, crítica política, no contaba chistes, hacía stand-up. Entonces, ¿no se le llamaba así? No, se le, no era, mercadológicamente hablando, no era viable, pues. Sí. Imagínate, yo hace 30 años diciendo, Teo González haciendo stand-up, ¿qué es eso? Pero yo ya lo hacía, tampoco me vendía como tal, yo me vendía como comediante. Los nuevos creativos extraordinarios, mis respetos. Ok. Yo los admiro a todos, ¿eh? Yo el otro día hablaba con los chavos de La Cotorrisa o con Franco Escamilla. Le digo, a ustedes les queda bien decir palabras fuertes. A mí no me queda. No lo critico. Yo lo aplaudo porque además lo hacen y la gente se ríe. Sí. Si lo digo yo, se van a ofender. Porque no a todos nos queda. Hay quien dice pedo y te ríes. Pero hay quien dice pedo y apesta. Entonces yo creo que si yo me voy por la vulgaridad o la palabra en crudo, no me va a quedar. Sí. Y me las sé todas, ¿eh? No, tampoco soy de persinarme y uy. No. Pero no me queda a mí. No va conmigo. Pero yo los veo y digo, qué bárbaros, creativos, cuates que escriben sus cosas, piensan sus cosas, las hacen y han logrado cosas extraordinarias, ¿no? El mismo Franco Escamilla, La Cotorrisa, Richard Rufaril, Sofía Niño de Rivera, Carlos Vallarta, Luiki Wiki y un chorro que dices tú, mis respetos, maestros. Pero fíjate qué curioso, todos tenemos diferentes caminos para llevar un mismo objetivo, que es hacer reír. Yo no me parezco a Franco. No. Ni Sofía de Niño de Rivera se parece a la India Yuridia. Y las dos son un tiro. Sí. Mi comadre Ceci Casanova. O sea, yo te lo juro que yo voy y me divierto como enano cuando los veo. Qué padre. Yo más que crítico soy como disfrutador de lo que hacen. Oye, y de alguna forma yo nomás oigo, por ejemplo. Porque a veces no nomás es contar, en tu caso, los chistes, sino actuarlos. A veces, es más, te ríes más en la actuación que al final del chiste. O sea, yo oigo un chiste o oigo a alguien que diga, mic, mic, y yo me acuerdo de Teo. O sea, yo no me acuerdo de alguien más que de Teo, ¿no? Es, fíjate qué curioso, es una manera de identificarme, ¿no? Es un latiguillo que utilizo desde niño. No lo utilicé ya como adulto o como comediante. Desde niño lo hago. Me gustaba hacer sonidos. Porque un comediante chileno, en paz descanse, Lucho Navarro, genial para hacer sonidos con su voz. Yo de niño dijo, yo quiero ser como él. Y como muchos otros, yo quería ser como Cantinflas, como Tintán, como los Polivoces, como Mauricio Garcés, como el Piporro. Ok. Entonces, cuando hacía un norteño, pues intentaba hacer al Piporro o algo parecido a. Sí, fueron mi inspiración todos ellos. Y en los sonidos, Lucho Navarro. Wow. Si tienen algunos chavos que... Lucho Navarro en YouTube... van a encontrar un señor con una capacidad extraordinaria para hacer sonidos. O sea, la influencia de alguna forma ahí está de ellos, pero el estilo... El estilo es mío, totalmente, pero me inspiraba yo en muchos de ellos, ¿no? Los Polivoces, por Dios, geniales. Y luego haber estado con ellos en vivo y a todo color, compartir el escenario con Enrique Cuenca, ¿no? Imagina estar en un sketch con Resortes. Wow. Conocer en persona y en su casa, tomarme un vaso con agua... con don Antonio Espino Clavillazo. No, pues ya. Qué chido. Imagínate, ¿no? Pues sabe ser otro. Es otro rollo. ¿No? Sí. Otro rollo es Adal Ramón. Adal Ramón. Que acaba de estrenar película, por cierto. Sí. ¿Nunca te han invitado a hacer película? ¿A hacer serie? Que no, alguna vez me dijeron, ¿por qué no haces una película de esas de ficheras? Dije, no. No, o sea, yo respeto quien lo hizo o quien lo hace todavía y haces... Como te decía, hay cosas que a mí no me quedan. Sí. Yo creo que la comedia, la que yo hago, va un poquito más allá de ficheras y albures y chistes en corto. Claro. Si invitaran a hacer una película como las que sea don Germán Valdés Tintán o don Mario Moreno Cantinflas o el Piporro o cualquiera de ellos, que hasta la fecha la sigues volviendo a ver y te sigues riendo. Sí, claro. Sí, geniales. Sí. De ese tipo de películas sí haría. De las otras, no. Oye, vino la época de COVID, decías hace ratito, ¿cómo la pasaste? ¿Cómo te fue? No me la vas a creer, pero vieras cómo descansé. Pues sí. La verdad, yo me volví loco y trabajaba todos los días mucho. Y yo le debía no horas, años de sueño a mi cuerpo. Okay. Cuando me dijeron, ¿sabes qué? No pueden salir.
Los primeros 6 meses no abrí ni la puerta en mi casa. Dormía todo el día. Y a veces toda la noche despierto. Pero pues veía el teléfono, hacía cosas y todo. Y los primeros 6 meses no me rasuré. Me creció la barba por acá. Y un día me invitaron a hacer un programa en México y me iba a rasurar y me dijeron, vas a ser un sultán. Entonces no me la rasuré y salí con mi barba natural. ¿Y en tu casa qué te decían? Porque nada, les daba risa, ¿no? Pues en mi casa mando. Porque nunca te había, pero sí, pero nunca se habían visto así, ¿no? No, ¿no? A veces con un poquito de barba, pero hasta acá no, y blanca, porque soy canoso. ¿Y cómo la pasaron en tu casa? Bien. ¿Bien? Bien. Fíjate que gracias a Dios en lo personal, yo siempre he sido muy cuidadoso, muy ahorrador. Okay. Entonces, económicamente no tuvimos problemas. Sí tuve compañeros que hasta lloraron, ¿eh? De no tener para sus medicinas, para darle comer a la familia, cosas muy pesadas. Y de repente, pues, te tocaba echarles la mano a algunos, ¿no? Pues, que además yo nunca he escuchado a Teo andar en chismes, en cosas turbias, en cosas para que salgas por en eso, TV Notas. Y por demás. Eso en los programas y en las revistas de espectáculos no hablan de Teo González. Sí, sí. Porque sí. No doy pie. Necesitas ir a ser o drogadicto, o ratero, o golpeador de mujeres, o golpeador de periodistas para que me dieran nota. Y sí, de repente ha habido nota, ¿no? Hace poco lo del infarto que tuve. 14 de octubre pasado, en las diferentes televisoras, pues hablaron del problema. Me dio hasta risa, güey. El Bisoño dice, oye, el comediante este... Ay, bueno, ese... Ya ves. Todo el mundo se lo ha querido agarrar a madrazos. Yo no, pero se me hizo un... que dice, Teo González, que le dio un infarto, que no sé qué. Entonces, pasan la nota y cuando termina dice, pues qué raro, porque al día siguiente ya estaba dado de alta. O sea, ¿qué quería? Como dudando que realmente me fuera un infarto y que solamente estaba haciendo en publicidad. Bendito sea Dios, en 39 años de carrera profesional jamás he necesitado de ningún ardid raro para... Ni inventarse cosas, ni nada cosas, por el estilo. ¿Y qué pasó esa vez, Teo? Porque sí nos asustamos, obviamente. Hasta yo me asusté. Fíjate que yo ya venía sintiendo incomodidad. Yo subía un piso o dos pisos que para mí era nada, porque toda mi vida he sido deportista. Y me agitaba. Yo decía, no está bien esto, ¿no? Todos los martes juego fútbol en el country, ahí en Guadalajara, con mis amigos, algunos ex profesionales y otros, y unos tipazos, echamos la cascarita sin querernos lastimar, ¿no? Ok. Y aventaba yo sobre una pelota, me aventaba, y a la hora que me levantaba, yo decía, pues esto no está bien. Y un día dije, me voy a hacer un estudio. Y les pregunto a ellos, oye, un cardiólogo. Y todos, ¿qué pasó? No, dije, me quiero hacer una prueba nada más para ver cómo ando. Y uno de ellos, sin ser cardiólogo, me dice, ¿por qué no nos vamos a este hospital y te haces un electrocardiograma? Pues vamos. Llego yo, me hacen el estudio, mi electrocardiograma sale perfecto. Y me dice la señora que me atiende, una técnico muy amable, Teo, tu corazón está de quinceañero, está perfecto. Yo me relajé un poquito y dije, ay, no es el corazón, ¿no? Fue el martes. Y me voy a jugar un partido de fútbol porque me dice José Ansilva, que es médico, me dice, pues vámonos al partido. Pues vamos al partido. Okay. Él es hermano de Diego Silva, que jugó también en Chivas y Santos. Jugamos el partido, comimos juntos. Me voy a mi casa cargando una maleta muy pesada, como 4 cuadras, y me agité y dije... Todos dijeron, ¿sabes qué? Si saliste bien del cardiólogo, del electrocardiograma, ha de ser un espasmo esofágico, ¿no? Yo me quedo con eso y me dijo José Ansilva, fíjate, deberías hacerte una prueba de esfuerzo. Y yo volteo y le digo, la repruebo. Si yo le hubiera hecho caso, seguramente hubiera salido. Hubiera salido algo. Pero bueno, no lo hice. Yo llego a la casa, el dolor estaba muy fuerte y le hablo a mi gastroenterólogo y le digo, oye, Ernesto, fíjate que siento esta sensación. Déjame decirte que en la mañana hoy me hizo un electrocardiograma y salió perfecto. Entonces él también se fue con la finta y con información que yo le doy. Sí, claro. Por teléfono. Me dice, pues sí, probablemente sea un espasmo esofágico. Tómate este medicamento. Mi hijo Marcelo va a la farmacia, me lo trae, me lo tomo y se me quita el dolor. Y dije, sí, era un espasmo esofágico. Yo me relajo. El miércoles hago una vida normal, hago un programa de televisión. De hecho, compartimos con Bruno de Jesús,
¿Te acuerdas, sí, no? Sí, el de, que era vocalista de Cuisillos. Sí, sí, sí. Y luego como solista y todo. Sí, sí, sí. Hicimos el programa él y yo, platicábamos, cotorreamos y bromeamos y todo. Termino, voy a cenar temprano y me veo el partido de la selección mexicana y me acuesto a dormir. Y me preparé para levantarme temprano porque me iba a Monterrey a hacer un programa con Franco Escamilla. Órale. Entonces mi vuelo salía a las 9:05 de la mañana. Dije, me levanto a las 7, no voy a documentar, traigo mi pase de abordar. Pues con que llegue 7:30 ya voy de gane. Y a las 5 de la mañana, ¡pum!, me da el infarto. ¿Qué sentiste? Dolor horrible en el pecho. Haz de cuenta tu bota, tu zapato, uh-huh, pisándome el pecho, tú parado encima de mí, con una sola planta, no uh-huh, con los dos pies, uh-huh, con un solo pie aquí. Entonces imagínate tú parado encima de mí con tu peso aquí, yo quería respirar y no podía, y el dolor era muy intenso, muy fuerte, nunca había sentido un dolor tan fuerte. Y mira qué sentido, por ejemplo, dolor de piedras de riñón una vez me dio. ¡Oh! No, sí. Pues, sí. Más o menos iguales, pero aquí en el pecho. No podía respirar. Y yo me estaba calmando pensando que era el espasmo esofágico, uh-huh, y me dio un poquito de tiempo. ¿Pero no le hablaste a tu señora ahí? No lo quería despertar. Okay. Mi hijo Marcelo acaba de llegar del aeropuerto, acaba de llegar unos amigos. Okay. Y lo vi que se asomó a la recámara y se fue. Yo ya estaba con el infarto, pero yo pensando que era un espasmo. A los 15 minutos me siento en la orilla de la cama. Oh, dije, a ver si me pasa ahorita. Y nada, me vuelvo a acostar y al minuto digo, ¿qué estoy jugando, maestro? Sí, sí. Pita, ¿qué pasó? Dije, me siento mal, llévame al sanatorio. Se levantó y le dice, Marcelo estaba vestido. Llegó, dijo, lleva a tu papá al sanatorio. Se va Lupita, Marcelo, yo. Mi hija, que es médico, se levanta, iba a trabajar. Me dice, yo voy, déjame ir por una chamarra. Le dije a Marcelo, vámonos, no le esperes. Yo cualquier minuto perdido ya, te lo juro, me sentía muy mal. Mi seguro de gastos médicos mayores me cubre ciertos hospitales. Uh-huh. Y el más cercano de mi casa, que es tu casa, gracias, no me correspondía. Dije, vete a este. Aunque no me corresponda, me siento mal. Estoy muy mal. Llegamos y pedimos emergencia. Me metieron, me hicieron un electro. Dijo, Teo, esto es un infarto. Ya le damos al cardiólogo, viene en camino, es muy bueno. Está bien. Llegó a los 5 minutos, con el papel en la mano, me dice, todo esto es un infarto. Le digo, ¿qué? ¿Qué sigue? Cirugía. Ahorita, de emergencia, te hago un cateterismo y te checo. Y no te voy a anestesiar, solamente te voy a sedar, te la vas a aventar en vivo. Dije, va. Me trasladan al quirófano, yo hacia arriba, viendo las luces, viéndolo a él, todo. Empieza el procedimiento, me corta aquí la vena, la que se cortan los uh-huh, suicidas. Sí, 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 sí. La corta para introducir el catéter, uh-huh, y me gana la sedación y me quedo dormido. Despierto a los 40 minutos y lo veo a los pies de mi cama. Me dice, Teo, saliste muy bien, todo perfecto. Ok. No terminé la cirugía en vivo, entré, pero me dormí. Y me desperté y en 40 minutos ya estaba yo operado. Dijo, te coloqué un stent, que es un pequeño tubito, que no es sólido, sino como malla, uh-huh, de 2 milímetros de ancho por 1.8 de largo, centímetros. Me lo colocaron donde estaba un tapón, un coágulo. Pues bendita tecnología y doctor. Yo les digo, Dios y la tecnología. Sí, claro. Esto, en otra época, me hubiera muerto. Claro. Porque no pueden llegar hasta el punto donde está el tapón. No, ¿y cuánta gente se muere actualmente que piensa que a lo mejor no es un infarto? Así y es. Se hacen fuertes. Yo sí les voy a dar un consejo. A esta edad, ya después de los 60, después de los 50, un dolor de pecho es un infarto. Una diarrea es una peritonitis. Un dolor de abdomen es una apendicitis. No se la piensen tanto. Okay. Yo me quise hacer el macho y no, francamente. Y hay que ir, mira. Si yo hubiera tenido un poquito de razonamiento en ese momento y le hubiera hecho caso al doctor, me dice, hazte una prueba de esfuerzo, me la tendría que haber hecho un cardiólogo. Uh-huh. Y el cardiólogo hubiera detectado todo y me tenía que haber puesto el stent seguramente, pero sin sufrir el infarto. Pues sin arriesgarse. Ya tengo un infarto, o sea, mi corazón ya tiene un pedacito muerto. Lo padre es que me he recuperado muy bien. Hace 22 días tuve cita con el cardiólogo, se sorprendió gratamente, dice, Teo, tu corazón está al 95%, que es perfecto.
sea, perder el 5% es nada. Dice, y creo que va más. De hecho, el diástole expulsa 60 mililitros de sangre. Dice, tú estás en 45. Si llegamos a 50, estamos del otro lado. Ando en 55. ¡Oh, felicidades! Entonces yo me emocioné, sentí muy chido. ¿Pero qué hago? Si antes no tomaba, pues ahora tomo menos. Uh-huh. Nada, ¿no? De hecho, tengo derecho de tomarme una copa de vino tinto, ni esa me tomo. ¿Te alimentas mejor? Sí, simplemente quité la carne. Okay. Y como carne, pero una vez a la semana. Okay. Es que yo comía 3 veces al día carne. Entonces, no, pues abusaste. Yo por eso no me la quiero acabar toda la que me toca. Sí, entonces me dijo, come carne una vez a la semana. Entonces, el día que me toca carne, que es hoy, voy a comer mi carne el día de hoy y lo voy a disfrutar como... Y lo demás, pues como mucho pollo, pescado, verduras, frutas. Nunca he tenido broncas yo para la alimentación. Aunque el restaurante donde vas ahora hay unos mariscos muy ricos, ¿eh? Más que carne. Sí, te lo recomiendo mejor. Al rato te paso cuáles son los buenos. Oye, con los doctores nunca le dijiste colega, porque yo siempre he dicho, el que hace reír a alguien definitivamente es un doctor. Sí. O sea, porque tú sabes que el estado de ánimo de mucha gente... Que a veces quizá no tenga la confianza de tener gente alrededor, de tener amigos, pero que prenda la tele. Porque gracias a Dios aquí en Estados Unidos luego repiten programas donde estuviste durante muchos años grabando aquí para la cadena de Estrella TV. Y que te seguimos viendo. Y que despiertes esa sonrisa, ese estado de ánimo, lo cambias. ¿Sí te cae el 20 muchas veces? Ahí te va. Dicen los que saben. Yo simplemente copio lo que ellos dicen. Que cuando ríes a carcajadas, liberas endorfinas. ¿Sí? Y estas hormonas se encargan de mitigar el dolor en el cuerpo humano, producir satisfacción, inclusive curar enfermedades. Entonces, sí te cae el 20, a mí en lo personal me cae el 20, de que llevo alegría y que provoco salud. Y salud mental, porque una gente que está carcajeándose no puede pensar en robar, en secuestrar, en suicidio, en nada de eso. Wow. Y lo dicen los psicólogos, los psiquiatras. Entonces, si yo provoco risa en la demás gente, provoco que estén pensando cosas bonitas. Piensa en cosas padres, no negativas. Alguna vez me invitaron a la Escuela de Medicina en León, que es muy prestigiada, a dar una plática con los de nuevo ingreso. Uh-huh. Y sentí muy gratificante que al final me regalaron una bata de la Universidad de Guanajuato de Medicina con mi nombre. ¡Qué padre! Yo soy médico. Y sí te das cuenta porque la gente al final del show va y te agradece. Sabes que te estoy enfermo, estoy desahuciado, tenía un problema y se me olvidaron. Y gente, te lo juro que ríen carcajadas, ja, ja, ja. Y van y me dicen, Teo, estoy desahuciado. Me quedo 1 mes de vida. Y luego me entero que falleció esa persona. Y digo, mira, qué padre que cuando menos 1 mes antes... Estuvo carcajada, sí. Sí. Y ahí te das cuenta que Dios te da un don para algo. No solamente para cobrar y vivir de esto, ¿no? Porque es mi trabajo y vivo de ello. Pero la satisfacción de lograr cosas padres como las que acabas de decir es gratificante. Qué padre. Oye, y nunca hubo... Porque me imagino yo que una de las situaciones es que, gracias, llegas a una reunión familiar o de pronto a tus hijos así. Invita a tu jefe, güey, a las reuniones. Sí. O sea, a cualquier reunión que fueras... O sea, tienes que contar un chiste. Siempre fue así. Bueno, en la calle. Cuéntame un chiste. Le digo, ¿qué? Cuando ves al Canelo le pides un gancho al hígado, ¿qué? Y ya les da risa. Pero sí es parte del show. Las fotos, nunca me he negado una fotografía. Digo, a veces te estás subiendo al avión y una foto, no seas gacho, ya se me va a dejar el avión, ¿no? Pero yo voy caminando. Una foto, claro que sí. Hoy, y siempre les digo $200 o $200. Y así como que al principio, no te creas, hombre. Y a veces, sí, sí te lo pago. Lógicamente saben que es broma, lo entienden como tal. Sí, sí. Y me tomo fotos, el autógrafo y todo. Y es parte del show, fíjate. Y dentro de tu proyecto de vida, ¿qué te faltaría por hacer, Teo? Me gustaría hacer cine. ¿Sí? Me gustaría hacer cine con las películas, como te digo, de tono familiar. Ah, okay. Me gustaría hacer... Que hacen falta, ¿eh? Sí. Me gustaría hacer una obra de teatro. Porque yo me he presentado en teatros... Pero no he trabajado en una obra, solo con mis monólogos. Okay. Me gustaría hacer obra de teatro, pero te pagan muy poquito. Entonces dices, no, mejor sigo contando chistes. Ya cuando... Sí, la verdad, es muy mal pagado el teatro. Entonces me encantaría hacer teatro, te digo, cine de este tipo. Y lo que Dios me vaya poniendo en el camino y que pueda hacer.
Pues mientras haya vida, mientras haya salud. Mientras haya salud y vida, todo es posible. De repente, fíjate, yo me he echado palomazos. Uh-huh. Perdón, un palomazo es cuando te subes a un escenario sin cobrar y sin haber previamente avisado y te echas tu show, ¿no? Sí, eso sí, es un palomazo. Y lo es en Hungría, en España, en Florencia, Italia. Wow. Y me ha ido bien. Oye, pues ya te ha tocado darle la vuelta al mundo. Sí, no han dado bien. O sea, fíjate, otra de las cosas que yo desde niño decía, yo quiero conocer el mundo. Y yo siempre decretaba y decía, voy sobre el objetivo y voy por él. Y muchos me tiraban de loco. Y te lo juro que conozco un chorro de países. Oye, ¿y crees en la buena y en la mala suerte? Yo creo que más bien uno se la provoca. O sea, porque hay gente que puede decir, no, es que Teo tiene mucha suerte. Mira, hasta ahora del infarto al día siguiente salió. Diría mi sueño. Sí. No, fíjate que yo soy más de causa y efecto. Ok. En el razonamiento de que quieres que te vaya bien en la vida, trabaja, sé honesto, cumple con tus obligaciones, adminístrate. El secreto de todo negocio es la administración, no es la venta. Si tú vendes $1,000... pero te gastas 2,000, pues ya estás mal. Claro. Pero si vendes $1,000 y te gastas nomás 100 o 200 y lo demás lo ahorras y en el futuro pones un negocio o te compras una casa y procuras darle a tu familia una mejor vida, esto te dignifica. Lo que ha pasado con Teo, conmigo, pues, no es obra de la casualidad. He trabajado mucho. Te digo que trabajaba de 7 de la mañana a 2 de la mañana. No, me consta. Todo el día. Uh-huh. Y hacía televisión y me salía y me vestía de Cristóbal Colón para anunciar muebles y luego daba shows y luego hacía un programa de televisión y luego hacía otro programa de televisión en la noche. Y todo sumaba. Todo me daba hoy que 200 pesos, que 500 de acá. Y al final juntabas el dinerito, llegabas a la casa y llegabas con el suficiente dinero para comer durante una o dos semanas. ¿Pero qué pasaba? Al día siguiente generabas lo mismo y eso ya se ahorraba. Sí, 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 sí. Entonces, trabajabas toda una semana, con un día vivías toda una semana y todos los demás días era ahorro. Y yo le dije a Lupita, te lo juro, veníamos de un accidente muy grave. Cuando llegué a la colonia donde vivimos, la llevé a conocer. Le dije, aquí vamos a vivir. Me dijo, me gusta. Y sí, te creo que aquí nos vamos a venir a vivir. Y yo debía un chorro de lana. Con el accidente quedé endrogado. Y muchos me decían, estás loco, ¿cómo crees que vas a poder comprar aquí? Y viví ahí y me compré una casa. ¿Tuviste un accidente tú y tu esposa? Sí, muy grave, muy grave. ¿Qué pasó? Veníamos de Puerto Vallarta. Uh-huh. Y yo venía manejando ya de este lado. Traía a Marcelo de 9 meses y a Teo de un poquito más de un año. Y en una recta pasando la peñita de Jaltemba de Vallarta hacia Guadalajara. En una carretera que es ida y vuelta, solo un solo carril. Que yo pensé que a lo mejor serían las curvas, porque las curvas es lo más peligroso. Sí, no, yo en mi recta, no exceso de velocidad ni nada, siempre he sido muy prudente. Venía un carro, en sentido contrario, cada quien en su carril, y antes de cruzarnos salió un carro de aquí atrás a rebasar, y no alcanzaba a rebasar, no alcanzaba a meterse. Uh-huh. Lo vi aquí enfrente, Monte Carlo color oro. ¿Y qué hiciste? Me salí de la carretera yo. Porque él no se iba a salir. Él se echó encima. De hecho, yo cuando doy el volantazo, me pasa por un lado, pegadito así, ¡fum! Y yo me salí y había una pequeña barranquita. Y cuando trato de regresarme a la carretera por instinto, el carro se atraviesa en la carretera. Gracias a Dios no venía otro carro. Uh-huh, uh-huh. Y cuando trato de enderezarlo, la llanta de este lado, que es del piloto, toca la orilla de la carretera. Y ya ves que aquí las carreteras en México... Sí. Terminan y hay como... Una zanja. Una zanja. Uh-huh. Aquí. Eso me sacó. ¡Fum! Me agotó. Vuelo hacia abajo como 3 metros, pego, caigo de cabeza, doy una vuelta y quedo de cabeza. Y Marcelo se salió el primer golpe, por el vidrio de atrás se tronó y él se salió a los 9 meses de nacido. ¿Y tú reaccionaste en ese momento luego? Lo que pasa es que yo reaccioné hasta que el coche se paró. Uh-huh. Cuando se para, yo estaba de cabeza, sangrado de aquí de los brazos, porque me corté muy fuerte, y veo a mi hijo en el toldo del coche, que estaba en el piso, con su pierna metida en el toldo, lo fracturé. Se fracturó, pues, aquí. Uh-huh. Y pues mi esposa llorando y gritando porque tuvo fractura de columna. O sea, el susto, el dolor. Todo. Yo me quito el cinturón, pum, caigo de cabeza, me ruedo. Y trato de sacar a mi niño de un año
abajo el coche y no podía. Yo levantaba el carro, quería, levantaba nada, ¿no? Pues yo quería levantarlo. Y de aquí me brotaba sangre y lo bañé al niño del... No, fue muy, muy, muy duro. ¿Llegaron a auxiliarlos ahí rápido? Un señor, fíjate. Ok. Un comisario ejidal, Félix Cruz, ya murió porque lo fui a... Qué buena memoria tienes, Teo. De eso vivo. Sí. Se paró el señor. Yo, vi que Teo estaba bien, a pesar de que estaba fracturado, pero vi que estaba vivo. Ya le dije a Lupita, ahorita lo sacamos. Y ya empecé a escuchar a Marcelo llorar. Entonces lo localizo con el sonido y voy por él y estaba boca abajo, sin ningún, nada. Wow. Entonces ya me regreso con el niño. Lupita ya tenía Teo en los brazos. Le digo, ¿cómo lo sacaste? Me dijo, no sé. Fractura de columna, no sé si ella levantó el carro, no sé si nada más lo jaló, no sé. Se paró el señor Félix Cruz, que era comisario ejidal, nos subió a su camioneta, nos regresó a la Peñita de Jaltemba, una pequeña clínica que no tenía ni rayos X ni nada. Trataron de acomodarle su pie a mi hijo y pasó algo bien curioso, muy fuerte, porque yo empecé a sentir muy mal, empecé a perder el... Yo no quería desmayarme. Entonces me senté, me recalé en el piso, en la pared, para no caerme, y me fui deslizando porque me iba a dar un azotón. Y pedí alcohol para no desmayarme, y me quitan al bebé, me lo quitan y se lo doy a una enfermera, y se lo lleva. Y veo que se lo lleva, y ¡ey! Y yo le hablaba y no me pela, y me levanto todo mareado, y se lo entrega a una norteamericana. Y la gringa lo agarra y se lo saca del hospital. ¿Cómo? Y que es... Le corro como puedo y la agarro. Y perdón, le menté la madre y le quité el niño y se asustó la gringa y se fue. Pero ya se lo llevaban. O sea, ¿se lo llevaban? Sí. Oye, porque además tu hijo parece gringo, ¿eh? Sí. O sea, sí. Entonces, se lo quité y no lo volví a soltar. Y yo le grité a la enfermera y se fue. La enfermera, no sé si trabajaba o no, ahí no sé. No, imagínate. Pero sí, ya lo habían sacado ahí de la clínica, ¿eh? Ya de la calle. Híjole. Pone, dime, hasta me pongo chinito, no vas a pensar. Entonces yo ya no lo solté y yo me sentía mal. Bien mareado. Todo. Sí, sí, sí. Y me dijo, tómate esto. Le dije, no quiero que me duermas. Le dije al doctor, no quiero que me duermas. Es que necesito, no. Es más, te lo juro que si me empiezo a dormir antes de dormirme, te meto un golpe. Sí. Y ya, me entregan. Me hizo el favor el doctor de regresarme a Vallarta para poder volar Vallarta a León. Okay. No a Guadalajara, sino a León, para que me los atendieran. Y el doctor me dijo, pues yo no te puedo llevar gratis, te cobro. Y pues claro. Dije, no traigo el dinero ahorita, pero llegando a Vallarta en un cajero, pues saco. Le pagué, llegamos al aeropuerto, ya tenían vuelos para volar a León. Llegamos a León, ya nos atendieron. Ahí operaron a mi hijo, a Lupita la inmovilizaron durante 6 meses porque tenía fractura. Entonces nos quedamos en la lona, ¿no? Debíamos toda la lana del mundo. ¿Qué es? Pero es, mira... Dios sabe por qué hace las cosas y pasan por algo. Yo aprendí mucho, fue un golpe muy difícil, pero me ayudó a salir pronto porque yo trabajaba para pagar todo el día. ¿Haz de cuenta? Si yo ganaba 1,000 pesos, me decía Lupita, ¿con cuánto comemos? Con 100 pesos, pues 900 al pago. Así me la pasé. No, pues duro. Año y medio. Y pagaba, pues comprábamos la neta de ropa de segunda, ¿eh? Íbamos, sí. Íbamos a... Al tianguis del sol. Y había ropa de segunda. Qué difícil momento. Y yo no lo sabía. Yo ahora sí que... No sé cuántas veces lo has platicado, pero me da mucho gusto que esas son las cosas que al final hacen al Teo de hoy. Y ver a sus hijos además también fuertes. De hecho, cuando compartíamos tú y yo el escenario, perdone. La ropa era del tianguis del sol. Fíjate que yo recuerdo. Gracias. Yo recuerdo en alguna ocasión estar conduciendo contigo y que hablabas de algún problema, de alguna deuda que tenías, pero yo no me acuerdo bien cuál era el problema. Sí. Para, porque yo además tenía bien poquito en la tele, para mí estaba bien nervioso en la televisión y demás. Pero yo te veía preocupado en ese momento. Sí, debió mucho dinero. Pero nunca negué.
Yo a la gente le dije, yo te pago, pues debía la operación de mi hijo y todo esto, y el aparato de Lupita y todo. Y tu esposa inmovilizada, además. Sí, 6 meses. Yo trabajaba en Guadalajara y el fin de semana me iba a León, porque la tuve que dejar en León con mi suegra. Entonces yo llegaba a la casa de mi suegra y le ponía por abajo una es como una sábana de plástico, uh-huh, para poderla bañar. Y yo la bañaba, la secaba y le quitaba ya su plástico y ahí la dejaba. Yo le llevaba comida y todo eso para que mi suegra preparara alimentos para ellos. Y me regresaba a Guadalajara. Trabajaba toda la semana y el fin de semana. Y así me aventé 3 meses. A los 3 meses dije, ya te la puedes llevar. Me la llevé acostada en el coche con un aparato y otros 3 meses con aparato y todo eso. Y ya empezó a caminar y todo. Pero ¿a poco no después de esos momentos, mi querido Teo, uno ya valora cuando uno amanece y despierta? O sea, yo me dice... antes del infarto, yo tuve una entrevista con Israel Haitovich y me dice, ¿qué es lo primero que haces cuando abres los ojos? Le dije, dale gracias a Dios. Yo soy católico y creo en Dios y siempre le di gracias a Dios. Pues si antes lo hacía, después del infarto, cada vez que abro los ojos, le digo, mira, un día más. Le doy gracias a Dios, todos los días. Y le doy gracias a Dios por la entrevista, por un traguito de cerveza, le doy por los alimentos. Yo me siento a comer y lo primero que hago es, gracias a Dios que tengo alimento, me persino y a comer. Es que uno no sabe cuándo va a salir de casa y cuándo vas a regresar. No, y valoras, como dices tú, valoras todo. No me he visto de víctima, uh-huh, pero sí me las he visto difíciles muchas veces, ¿no? Y en esa época, aparte del accidente que me dejó muy endrogado y todo eso, uh-huh, yo empezaba a comprarme una casa. Ok. Agarro, doy el enganche y estaba pagando mensualidades. Se viene la bronca de la devaluación y las mensualidades se fueron al cielo. Digo, no puedo pagarlas. ¿Y el compromiso? Y el compromiso. Y llega un tipo y me dice, no, pues yo te doy el traspaso. Y yo dije, ay, pues órale, ¿no? Uh-huh. Me quedo, perdón, sin casa, pero me quito la deuda para empezar a generar. Y me dijo, préstame las llaves. Me llevó un abogado y todo eso. Yo le presto las llaves, se metió, dijo, sácame, hijo de tu quien. No puede ser. Así es la justicia en México. Me amenazó de muerte. No sabes, horrible. ¿Nunca pudiste sacarlo? 5 años después. Wow. Porque me amenazó de muerte. No sabes, horrible. Y entonces yo tenía miedo. Y un día una vecina me dice, Teo, ¿qué vecino nos echaste? Le digo, no, yo no se los eché. Él se metió. Dijo, vino la policía, tienen cosas robadas allá adentro. Dije, Dios mío, ¿me van a poner de socio? Uh-huh. Entonces, la única manera de protegerme era pues, poniendo una demanda. Claro. Y la puse. No, no lo sacaban. ¿No? La justicia en México no vale. Me decía, no, pues, es que tú le diste una hojita donde él sí iba a hacer cargo de los gastos y todo, y de tomar la deuda a su nombre y todo eso. Es un contrato que, pues, a él lo protege. Bueno, entonces que lo cumpla. No, pues no sirve porque ese contrato no tiene validez. A ver, ¿cómo? Si no tiene validez, entonces me voy a meter a mi casa. No, te metemos a la cárcel por allanamiento de morada. Oye, pero la casa es mía. Pues sí, pero... O sea, protegiendo al tipo un delincuente. No. Total, que ya busqué la manera de sacarlo. Y un abogado me cobró, ¿no? Me ayudó, uh-huh, pero me cobró. Y lo sacamos. A los 5 años, nunca ¿hasta pagó los 5 renta. Años? Yo recuperé la casa y fui al banco, pues ya debía yo la vida. Y el banco me dice, pues debes tanto y total que... Dije, ¿cómo le puedo hacer de la mejor manera? Me dijo, pues pide un avalúo. Y lo que diga el banco lo tienes que pagar, pero de contado. Pero yo esos 5 años, la mensualidad la guardé. No me la gastaba. Ah, pues qué bueno. Entonces cuando llega me piden lo que yo tenía guardado. Me dice, pues en aquel entonces me dijeron 210,000 pesos. Mira, el ser tan administrado... Te ha llevado en el COVID. Y entonces todo. Agarré el dinero y se los llevé al banco. Recuperé la casa. No, qué difícil. O sea, si alguien se mete a una casa que tengas, mucha gente acá en Estados Unidos compra sus casitas, allá las tiene y a veces no las habita nadie. Llega, se mete a alguien y creo que si pasan 5 años, para sacarlo está muy difícil, ¿no? Sí.
No, en México, si está una casa deshabitada y tú te metes hoy a esa casa, le cambias la chapa, cambias la puerta y tú dices, no, pues a mí me la rentan. ¿Quién te la renta? No sé, pues una señora que viene y, o un señor y yo le pago 10 pesos al mes. Wow. No lo puedes sacar. Qué impotencia y qué frustración. No. Pero... te da asco la ley en México. Protegen al delincuente y al víctima. A la víctima, no. 5 años en sacarlo. Total que, lógicamente, lo demandé y pues me cuidaba más todavía. Sí. Y dije, bueno, pues el que está haciendo mal es él, no yo. Al final de cuentas, te digo, la recuperé y ya. Pero sí nos las vimos de caín muy duras. En el 92, que fue el accidente, pudimos hacer una casa y meternos a vivir hasta el diciembre del 99, casi en el 2000. Okay. Y del 2000 para acá, bendito sea Dios, sin deudas ni nada y todo. Recuperamos, te digo, esa casa y ahí está la casa todavía. Qué bueno, me da mucho gusto. Y han venido, pues obviamente, éxito tras éxito. Veniste a grabar programas acá en Estados Unidos. Sí. Te veíamos en los programas que también repitieron y siguen repitiendo allá en México. En México. El buen Jorge Ortiz de Pinedo que les dio patada a muchos de los... San Jorge le llaman. Le da risa porque sí, híjole. Le digo, no, de veras. Yo estoy agradecido contigo eternamente porque gracias a que él me dio la oportunidad en las grandes ligas, yo pude mejorar mi nivel de vida. Pude cobrar más. Qué padre. Y uno tiene que ser agradecido con las personas que te dan la mano. Claro. Y por eso es que seguido, seguramente te ha ido bien, porque al final, después de todas esas experiencias, hoy están con vida y están, gracias a Dios, con salud. Sí. Y verte muy fuerte nos da mucho gusto. Pero obviamente, en todos estos años que tienes de experiencia, también te han de haber pasado, pues, cosas, por ejemplo, en el escenario, anécdotas que probablemente no tenemos mucho tiempo, porque además déjenme decirles que tan profesional como siempre te doy, buen amigo, porque viene de un vuelo de 3 horas, sin desayunar, directamente del aeropuerto, por aquí está cerca del aeropuerto, y ya después dijo, no, mejor primero vamos a hacer la entrevista y después vamos a comer y a descansar un rato, lo cual yo lo agradezco muchísimo. No, gracias a ti, mi querido. Pero realmente tantas experiencias que has de tener y anécdotas, pero a ver, platícanos algunas de las... Una, yo hacía la... Cuando Juan Gabriel se cayó en Houston, ¿te acuerdas que hizo un pasito atrás? Que le hizo así, se atoró y se cayó. Mismo, sí. Yo dije, mira, es el único artista que se metió un pleonasmo. Un golpe muy fuerte. Quien la agarró, la agarró. Sí, sí, quien lo entendió, lo entendió. Entonces yo hacía la onda, voy a imitar a Juan Gabriel. Uh-huh. Y todos pensaban pues que iba a cantar, ¿no? Y hacía el pasito y yo mismo me pegaba atrás. Y hacía como que me caía. Y un día en un palenque lo hice. Y lo hice tan bien que me caí de veras. ¿De verdad? Sí, pero no había alfombra. Entonces ya sabrás, tierra con sangre de gallo. Y te ha de haber jalado los... Y toda la gente. Te ha de haber levantado Juan Gabriel. Ya me levanté. ¿Qué hubo? ¿Qué tal? ¿A poco no me salió igualito? Pues ya, ¿qué hacía? No, todo enterregado de la espalda y todo eso. Wow. Un día me pasó... Aquí en Texas, fíjate, fue en Laredo hace muchos años. Es bien curioso, pero cuando estoy haciendo el show, yo estoy viendo cómo reacciona la gente. Y si una rutina no está funcionando muy bien, yo empiezo a pensar, voy a cambiarla. Uh-huh. Voy a cambiar, tengo que engancharme en este chiste para que no se vea un salto muy, muy grande. Uh-huh. Y más o menos así. Entonces, yo estaba contando un chiste que para mí yo sé que es bueno porque siempre termina con una buena risa, ¿no? Dije, ¿con qué voy a continuar? Tus chistes gallos. Sí. ¿Con qué voy a continuar? Y empiezo a pensar yo en mi mente, mientras estoy contando el chiste, en mi mente estoy pensando, pues sería bueno esto y decir que no sé qué onda. Y de repente una tercera mente me dice, ya estás acabando el chiste, regrésate. Entonces cierro esta mente, una window, una ventana, cierro la segunda, llego a la primera, termino el chiste, jajaja, y lo vuelvo a empezar, el mismo chiste. Y termino, tarán, y nadie se ríe. Y yo analizo, ¿por qué no se ríen si es muy bueno? Y me doy cuenta, dije, se los acabo de contar, ¿verdad? Y todos. Empecé el mismo chiste acabándolo. O sea, no creí que hace un rato después. Sí, no, sí. Lo acabé y lo volví a empezar. Y cuando lo terminé, nadie se rió. Y dije,
ya lo conté, ¿verdad? Y todos, jajaja, dije, bueno, se rieron, que era lo que yo quería. Pero lo conté dos veces el mismo chiste. ¿Y nunca más te pasó otra vez así, igual? No, procuro que ya no, procuro que ya no. Oye, un día en Canal 4, nuestro director en aquel entonces era Ricardo López. Sí, 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 claro. Y los servicios sociales los hacía Rodrigo Cabello, que era el titular del programa. Sí, sí, sí. Entonces nunca te dejaba hacer menciones y todo eso, porque a lo mejor pues, había un interés porque una mención te la pagaban. Sí, sí, sí. Entonces no quería que nadie hiciera menciones para cobrar él. Más que él. Y no, o su mención, que además eran de él. Entonces, okay. Un servicio social, y siempre los daba, y siempre decía, servicio social para la televisión. Ayúdenos, por favor. Y le daba la lectura. Uh-huh. Yo nunca había leído un servicio social. Y entonces, no sé qué salió y no llegaba. Y estábamos en vivo, y 3, 2, y Chivigón, que era nuestro floor manager, me da el papelito y me dice, servicio social, échatelo tú. Y yo lo agarro y comienzo diciendo servicio social para la televisión, o sea, copiándole a Rodrigo Cabello. Y digo, ¿qué onda? ¿De qué? ¿Vamos a buscar a alguien? ¿Se perdió alguien? ¿Hay que dar sangre? Y en la bola de letras que tengo aquí encima, empiezo a localizar lo primero. Y veo el nombre de Ricardo López. Dije, ¿se perdió este güey? Solicitamos atención para localizar al señor Ricardo López Íñiguez. Y dije, ya la hice, ¿no? El director. Sí, güey. Era una carta dirigida a él pidiéndole que, por favor, hiciera un servicio social de una niña que se perdió abajo. Entonces los datos venían abajo. Pero yo el nombre que vi primero fue ese y dije, este güey se perdió. Dije, necesitamos su atención para localizar a Ricardo López Íñiguez. Se extravió y empiezo, me brinco cosas y me voy acá y digo, ah, se extravió. Aquí está. Se extravió el día de ayer. Él trae un vestidito con delantal, zapatos blancos y trenzas. Y volteo y el floor manager estaba volviéndose loco, el Chivigón. Sacado de onda, enojado, que me callara. Y yo al director del canal le puse trenzas, le puse un delantal, falda, zapatos blancos. No. Y en ese momento me doy cuenta que la persona perdida es una niña y que Ricardo López era el director del canal. Le digo, no se crean, estoy bromeando. ¿Así dijiste así? Pues ya le quise componer. Sí, sí, sí. Le dije, no, la verdad, es una niña que se extravió. No. Termino de dar el trágame tierra. Sí. Trágame tierra y Chivigón, salte de cuadro. Me despido, salgo de cuadro, me arrebata el papel, me regaña. Le digo, oye, en mi vida me han dado un servicio social. Uh-huh. Nunca me dijeron, mira, estos son los servicios. Te lo dan en el momento. Así, improvisa, güey. Pues yo dije, se perdió el vato este, se perdió. Pues al director del canal le puse falda. ¿Y se enteró el Ricardo? No sé, pero seguramente sí fueron con el chisme o algo, ¿no? Pero bueno, ya esa anécdota, pero en ese momento, trágame tierra, me van a correr. Imagínate que al dueño de Televisa. Sí, ahí, en Guadalajara. Perdón, sí, sí, sí. No era el dueño, no era el director, pero director. Sí, el mero jefe. De esas regadas que da uno, pero mira, perdón, la ventaja que te da la comedia es eso, que la puedes regar y voltear a la cámara y decir, la regué. Sí, 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 sí. Y los serios, los locutores serios, así como que se sienten muy mal de haberla regado. Pues no, somos seres humanos. Sí, sí, claro. No, pero todos la regamos. Además, yo creo que a alguien que hace comedia es más fácil que se la pasemos, que alguien más que la riegue. Que el que habla en serio. Que ahí me tocó muchas regadas ver ahí también de compañeros y uno también, ¿verdad? Pero nosotros no éramos cómicos como a ti si te la pasaba. Pero como locutor de radio que juegas también con el público, sí. Te da la chance de equivocarte. Y si te equivocas, por ejemplo, para mí era muy angustiante equivocarme, uh-huh. ¿No? Y ahora nomás le hago y ya. Sí, sí, ¿no? Sí. La riegas y dices chum, y te empiezas a tensar. No, eres un ser humano que comete errores. Claro. Y nada es tan trágico. Entonces, si la riegas, ay, pero a ver, la regué, va de nuez. Y pum. No pasa nada. No pasa nada. Oye, chiste de COVID. Uy, un chorro. A ver, cuéntame unos dos para despedirnos. Porque yo sé que te tenés que ir a comer. Esta cuarentena que se convirtió en cuareterna, uh-huh. Decían que yo entendía que cuarentena era 40 días. Uh-huh.
Ya llevamos más de 2 años y seguimos con ella, ¿no? Sí. Yo digo que más que cuarentena es cárcel domiciliaria. Sí. Serio. Durmiendo con el enemigo. Que no conocíamos bien. No, bueno, yo conocí a 2 de mis hijos. Porque platicamos, nos vimos ahí. Ah, mira, hasta me cayeron bien. Sí. Sí. No, no, eres un talentazo, mi estimado Teo. Desde niño mi mamá me dice, este niño es talento. Y yo me la creí que tenía talento, pero no, es que era muy lento para todo. Oye, pero buena memoria para los chistes, de verdad, que sí, como sí. Tú dices. Digo, fuera de broma, habíamos gente que vivimos como al día leyendo, somos... ¿Cuánta gente ya no se sabe un número telefónico? Ya no nos sabemos un número telefónico. Porque tenemos el aparato que hace el trabajo por nosotros, sí, que además está bien, porque era demasiado ocuparte en todo. Pero hay números que yo me acuerdo por sonidos. ¿Te acuerdas del consumidor? 5, 6, 8, 8, 7, 22. Sí. Porque es una cantaleta. Bueno, si tú haces con la vida cotidiana algo así, te da la memoria. Yo utilizo técnicas para... Dicen los psicólogos, recordación por asociación. Por asociación de ideas. Sí, sí. ¿No? Uh-huh. O sea, yo me acuerdo de un chiste porque lo empato con otro. Ah, ok. Y es más fácil acordarte de fechas, de lugares, de ciudades. Por ejemplo, el otro día, yo normalmente hago mi calendario. Uh-huh. Y les da risa porque, digo, ahorita no lo he hecho, ¿no? Pero en años anteriores... Yo sigo a la antigüita, no todo lo hago en la computadora. Uh-huh. En una libreta pongo los días del mes. Acá son los sábados, acá los domingos y aquí lo intermedio. Y alguien me dice, oye, el 28 de octubre. Bueno, yo sé que el 28 de octubre es viernes. Me dicen, ah, ¿cómo sabes? Le digo, porque lo tengo aquí en mi mente. Yo veo el cuadro del calendario. Uh-huh. Y yo el viernes 28 estoy en Chihuahua y el 29 en Ciudad Juárez. Es viernes y sábado. Entonces, el 28 de octubre es viernes. Si alguien me dice, bueno, ¿y en qué calle el 15? Pues tengo ese parámetro para medirme. Si okay. El 28 es viernes, 7 días anteriores, también es viernes. Y es una mecánica que si lo estoy platicando es larga, pero en la mente es bien rápida. Sí, sí, sí. El proceso sí. Es muy rápido. Sí. Y me decían, un día se pusieron a jugar conmigo todos los días del año. Una sobrina, ¿de veras? A ver en qué cae tal fecha. Digo, miércoles. Sí. ¿Por qué? Dije, porque el fin de semana estoy en tal parte y es sábado. Entonces, nomás le quito los días y caía miércoles. Así le hago. Cuando cuento chistes, hago eso. Yo estoy haciendo una rutina y mi mente me dice, a ver, ¿qué vas a hacer? El público está como para ser gangosos. Órale, okay. Voy a ser gangosos. Y una tercera mente me dice, ya estás terminando el chiste que estás contando, regrésate. Clac, cierro esta window, cierro esta y termino mi chiste. Está bien loca la idea, pero sí me funciona. No, pero te funciona. Me funciona. Técnica. Oye, carnal, me da muchísimo gusto verte, saludarte, verte fresco, verte... Gracias. Igualmente. Muy bien, muchas gracias. Y obviamente, pues seguido, le platicaba yo de proyectos que tenemos. Ojalá por ahí podamos echar la mano, sobre todo a la comicidad, que los queremos ver acá en Estados Unidos. Sí. De repente, mucha de nuestra gente, pues obviamente añoramos que ustedes vengan acá a verlos en que persona. Que vengamos para acá. Que vengamos, exactamente. Qué bueno. Porque luego los problemas de visa y demás, para mucha gente se le pone difícil. Sí. Yo, bendito sea Dios, tengo muchos años con visa de trabajo y yo siempre le recomendé a mis compañeros, saquen su visa de trabajo. Uh-huh. Vale la pena. Porque mucha gente intentó venir para acá con visa de turista a trabajar. Los descubrieron y los castigaron. Claro. Y es muy difícil después que les vuelvan a otorgar la visa de turista porque dicen, es que no cumpliste. Y sí, ellos tienen razón. Tu visa es de turista, no es de trabajo. Y acá, con tu visa de trabajo, vienes, trabajas, pagas tus impuestos correspondientes y todo el mundo feliz. Y es tan bonito llegar. ¿A qué viene? A trabajar. Ah, a trabajar, ¿no? Tienes el permiso. Pásele usted. No, pero es que hasta el americano que está en el consulado allá en Guadalajara te conoce, Teo. Así sí, que... sí, sí, sí. Es la verdad. Tienes muy buena... obviamente, por eso te buscan y te han buscado mucho para televisión, por esa comicidad, como tú dices, familiar, de alguna forma. Tienes los chistes, esos dobles sentidos para cada uno de los lugares donde tú y vas. No dices tú la palabra. Tú le tanteas, exactamente. Sino que dejas que las personas hagan el término. Ellos terminan. Hay chistes... que tienen, por ejemplo, un doble término, ¿no? Un día que estaba haciendo, por ejemplo, a Joaquín López Dóriga. O el teacher. Noticia de última hora. Con estos cambios de temperatura tan bruscos que provocan enfermedades tan graves. Oiga usted, el COVID
ha matado tanta gente. Un hombre murió. Sí, murió porque tosió adentro de un closet. Y el marido se lo echó. Y luego lo mató. Es un doble final. O un tercer final. Pero tú estás hablando de que lo mató por andarle poniendo sí, el cuerno, sí, ¿no? Sí, pero, sí, sí. Pero va más allá de la gente dice, ¡ah! Sí. Y das, a pesar de que hables un doble sentido, pues lo haces de manera sutil para que la gente no escuche la palabra cruda o completa como va. No, nos encanta, de verdad, me encanta a mí haberte tenido aquí. Seguramente la gente se agasajará de conocer porque hoy nos has abierto esa parte de tu vida que muchas veces, a veces no la abres regularmente, pues porque te dedicas más a la comicidad. Sí. Pero aquí se trata de eso, de que conozcan que las personas que además hacen reír, que nos además ponen a cantar en los escenarios, en el caso de que tengo artistas también, obviamente cantantes, pues tienen una vida como cualquiera de nosotros. Somos seres humanos que nos duele la cabeza, que nos dan infartos, que nos da diarrea. Deudas y demás. Que nadamos y que levantamos pesas y que a veces caminamos o corremos o nos duelen los coscorrones. Somos igual, de carne y hueso. Pues no somos seres extraordinarios. Mi querido Arturo, de verdad, no sabes el gusto que me da verte, saludarte. Gracias. Saber que estás bien, que has trabajado mucho y que esto que estás haciendo acá no es obra de la casualidad. Es una causa y un efecto que ha provocado tu trabajo. Y que además aprendí de todos. Ahora sí que aprendí también mucho de ti. Cuando llegué a la tele, yo no tenía nada de experiencia. Pero todos aprendemos de todos, todos, todos. Cuando nos caiga el 20, que todos necesitamos de todos, este mundo va a ser diferente. Estaremos mejor. Todos. Por supuesto, por supuesto. Quien crea que es autosuficiente en la totalidad, está equivocado. Todos necesitamos de todos, aprendemos de todos. Y lo que sí es importante es que el aprendizaje lo pongas en práctica y lo hagas. Y como dices tú, oye, qué buena suerte tiene el Teo. Pues sí, pero trabajaba vendiendo quesos, haciendo corbatas, haciendo comerciales, parándome afuera de las tiendas todo el día. Sí. Entonces, el Messi y el Cristiano Ronaldo no meten goles solos, necesitan de la gente que está alrededor. ¿Tú crees que...? Fíjate, Cristiano Ronaldo tiene cosas extraordinarias. Es un cuate que trabaja todos los días, no solamente en la técnica, sino en el físico. Y aparte es un cuate que no está tatuado, ¿sí sabes por qué? ¿Por qué? ¿No? Porque dona sangre. Órale. Es un tipo que dona sangre cada 6 meses o cada vez que puede para salvar vidas. Qué padre. Entonces no se tatúa para poder donar sangre. Y además, yo sé que tú también haces muchas, estás en siempre que te invitan a esas causas. Que qué bueno que como humanidad que podamos el talento que tiene cada quien, pues donarlo de alguna forma para alguna buena causa. Yo sé que tú siempre estás ahí puestísimo allá en México, que te lo piden y ahí estás. Así que pues muchísimas gracias. Por eso Dios te sigue bendiciendo y seguramente habrá Teo González por mucho, mucho tiempo. Dios quiera. Esperamos que seguir viendo porque yo quiero seguirme riendo. Yo acabo de estrenarme de abuelo. Estoy feliz y contento. Tengo una nieta que nació el 12 de mayo en Canadá. Tengo un nieto también allá en Canadá de 1 año y medio. Son mis 2 primeros nietos, la parejita. Y a mi niña todavía no la conozco, pero quiero ir a conocerla. Y quiero verlos crecer y casarse y tener hijos. Así es que, pues como tú dices, un cienón cuando menos. Y lo que se decreta muchas veces, hay que echarle ganas, porque las cosas no llegan solas. No llegan solas. Tú decretas y trabajas por ello. Así es. Pues muchísimas gracias, Arturo. Mi amigazo Teo González, aquí en Cheleando con las Estrellas. Ustedes lo pidieron. Cheleando. Disfrútenlo. Poquito. Y aquí, poquito cheleando nada más, pero poquito porque es bendito, además. No, porque no puedo tomar. Además, no se acabe en todo el licor que se quiere, que está destinado. Yo creo que todo el ser humano tiene, hay un licor que se tiene que tomar y hay quien se lo acaba en 5 años y al rato no puedes tomar nada. Mejor poquito. Ahí vamos, leve, leve. Si el vino no es malo, la bronca es el abuso. Sí. Jesús convirtió el agua en vino. Entonces, malo no es. La cosa es que te quieras acabar la tinaja, pues. Pero qué rico es. Sí, no, mira, una chelita, un buen vinito, un buen tequila, un buen whisky. Te lo tomas y qué rico. Pero pues si te tomas una botella tú solo en 15, 20 minutos, por supuesto que la vas a regar. Todos los abusos y excesos son malos, menos el de reírse. Así que con Teo González, ya lo saben, hay que reírse. Mucha suerte hoy aquí en Texas y en tu gira acá en Estados Unidos. Pronto, seguramente por allá en México, mucha gente también nos ve. Esto fue Cheleando con las Estrellas con Teo González. Hasta la próxima.